Os voy a enseñar. Iba a decir pequeña compra, pero en verdad son 100 euros de compra. Pero bueno, para nosotros es pequeña compra. Dos de molde, este de pan de maíz de Lidl. Os voy a enseñar porque hay, ahora han pedido la oferta XXL y por eso he ido a coger. Bueno, y de paso, lo que hago una cosa. Zanahoria XXL, 1,5 kg, 89 céntimos. Esta guarradilla. Esto he cogido dos, que son también unas galletas que yo las suelo comprar de chocolate. He cogido una de chocolate que debe estar por ahí. Y estas son de vainilla, no sé, no las hemos probado nunca. Pero las he tenido para que las prueben. Otro de maíz, pan de maíz. Luego, XXL, he cogido este de frutos secos, que es un mix, que aquí en casa pues se gastan mucho los frutos secos, y los pistachos también. Es que este estaba el medio kilo, unos 300 gramos, 4 y algo, y este son medio kilo y estaba a 5 y algo. Estaban en oferta, así, tamaño XXL. Y bueno, y el fruto seco aquí es que se gasta bastante. Tortitas. Estas tortitas que me salvan mucho las cenas y algún desayuno. Porque la pongo con quesito, que ahora os enseñaré, he comprado queso también de oferta XXL. Y un pollo también que había. Y me va muy bien jamón york. Esto lo he visto por todos lados y me apetecía comprarlo. Esto de merengue. Un iceberg. Esto que le gusta a Axel para el cole. Pan de leche. Para también algún desayuno. Surimi, que nos gusta mucho. Por aquí, para la... Bueno, nos gusta mucho, se la ponemos alguna ensalada. Esto que lo he cogido pues, para de vez en cuando. Martí, pues le doy algún premio por alguna cosilla y me gusta tener algún chupachú por ahí, que algunas veces le apetece. No le gusta nada las chuches a Martí, es decir, no es un niño, se me ha puesto el móvil. No es un niño de comer chuches, y de hecho se las da, las chupa y las tira, no le gustan. Pero de vez en cuando pide un chupachú y lo chupa, lo chupetea un poquito y lo tira, pero de vez en cuando lo pide. Y bueno, como no come chuches nunca, pues se lo he traído. Luego, esta batería de oferta, uva XXL, formato XXL, que estaba a 2 y algo, pero son, aunque no sé si se valorará por ahí, pero son enormes. Son sin semillas y son enormes. Ciruela, también a 2,29 el cacharrito. Banana, de plátano, que no falta aquí en casa. Y esta bota también, el XXL de manzana, también salía a 1 euro el kilo. He traído pan. Regañas, porque he cogido, bueno, os enseñaré calabaza y demás para hacer puré y regañas para acompañar. Estas son las otras galletas. No, esta y la de vainilla. Que las prueben. Calabaza para hacer puré. Aceitunas para hacer ensalada con patata, que la patata también estaba la XXL en oferta. Muesli, ahora que empieza los desayunos del cole, a Alexis le gusta mucho el muesli. Nutella, que hago yo el postrecito este que he cogido también, hojaldre, y alguna mañana, sobre todo fin de semana. Y como no siempre voy a Lidl, pues no siempre voy a Lidl, pues lo he cogido ya para el fin de semana. XXL en patatas, que estaba también hace 2 semanas. La verdad, y me pongo a pensar y no he traído prácticamente nada. Pero cuando veis la compra, ya sabéis, subimos. No he traído carne, poca carne. Salmón, que por cierto, había 3 salmones en Lidl. Está este, el ecológico y otro. El ecológico 3,80. El de al lado, 3,90 y algo. Y este no tenía precio. Pesan los dos, todos los tres lo mismo. Digo, bueno, voy a coger este. 6,89. No sé por qué. Motivo, este vale. Yo no sé si es que de, yo qué sé, pero de origen noruego son todos. Son los tres, pues son la misma marca los tres. El otro era ecológico, el otro no. Si tienen los mismos gramos todos. Y este me han cobrado 6 y pico. Y me salió un poco chafada porque he cogido también leche de avena, que estaba en oferta,
a 0,89, cuando he salido, me veo el ticket y sale 1,79 cada paquete de leche. Y he entrado, digo, pero vamos a ver. Digo, es que pone aquí 89, me he ido para allá, ponía avena, tal, 0,89. Y me habéis cobrado unos 79. Y dice, sí, pero es que esa no es. ¿Y por qué la tienes ahí debajo? Pone avena, pone eco, hay dos tipos de eco, una que tiene calcio y otra que no, la que está en oferta es la otra. Ya que salió no la he devuelto, pero da rabia porque se equivocan, lo ponen ahí y claro, tú vas, lo coges y te clavan el doble, que me lo he traído, pero bueno. Ya digo, voy a tener mil ojos, no mil ojos, porque yo no sé si esa exactamente es la avena con no sé qué, no sé cuánto que he cogido. Claro, si me la pone debajo, pues yo pienso que es esa. Esto es lo de los desayunos. Y el salmón, tanto de lo mismo. Digo, bueno, vas ahí a ahorrar un poco y al revés, me he venido con la de esto de decir, joder, el salmón al final, perdonad por lo de joder, el salmón al final, pues dos veces lo que vale y la leche dos veces lo que vale. Bueno, esto que estaba del formato XXL, es el pollo que yo utilizo para las tortitas, esas que os he dicho, esto con un poquito de queso y un huevo. Para cenar está muy bien, es decir, yo lo hago trocitos pequeñitos, hago una tortita, le pongo queso, lo pongo ahí en el tostador este que yo tengo y le pongo un huevo o una tortilla francesa y la verdad que es una cena que está muy bien. Jamón cocido, el que utilizo de ahí, cogido dos paquetitos. El formato Gouda XXL que sale a 3,99 el medio kilo. Está bastante bien. Es este Gouda, huevos, que tengo que coger los grandes. Aquí en casa siempre los grandes. Nata ligera, que es para hacer unas recetillas. Y va a ser el puré. Bueno, ya voy a enseñar la leche. Bueno, más bien la bebida de avena, que es esta. La eco, y hay dos tipos de eco, de avena eco. Este y el otro. El que está en oferta es el otro, que vale 89, y este 1,79. El otro es bio también y todo, pero este tiene 0% no sé qué, y el otro tiene no sé qué historia. Vamos. Y estaba al revés puesto, es decir, este estaba en el de la oferta. Así todo, pero bueno. Y también han venido a Lidl las pajitas de cristal. Y bueno, yo tengo las de acero, ya las sabéis que las compré hace tiempo. Y he cogido ahora las de cristal, que también quería yo probarlas. Porque yo también bebo muchas veces el café y tal, y me gusta, me da como cosa, ¿no? Las de plástico y las de acero también me da como cosilla. Bueno, pues las de cristal, vamos a ver lo que duran en mi casa. Tengo las de acero, las guardaré estas para cuando se me echo algo, porque si no, para mí, para Mark, para los batidos, porque los niños yo creo que van a durar poco las pajitas de cristal. Bueno, pues nada, esta es la compra, la pequeña compra, pero vamos, 109 euros. Ya tengo Seguimos. prácticamente la comida hecha, que hoy es muy fácil. Cuando queréis una comida rápida, pues yo, por ejemplo, un cuscús con huevos fritos y pollo empanado, que es lo que van a comer hoy, y eso, pues no tienes que estar constantemente ahí cocinándolo, sino que el cuscús ya lo he puesto, que es poner el agua a hervir y después el cuscús, y luego cuando vengan, pues ya frío los huevos. Y pongo ahí en el horno el pollito. Voy a regar, que tengo las plantillas. Por cierto, mirad cómo se ha puesto. Mira qué cómo está el papayo, ¿eh? Es que lo quité el otro día, las ramitas que le estaban saliendo por ahí, porque estaba como muy amarilla, estaba perdiendo fuerza. Y se las quité, y de repente, de una mañana a otra, digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado? Y tengo que cambiarlo de maceta porque se le ha quedado como pequeñita esa maceta. Como que está creciendo demasiado. Ya se está haciendo como arbolito. Entonces tengo que cambiarlo, poner una maceta más grande para que, bueno, crezca un poquito más. Bueno, que estos papayos crecen hasta 2 metros, pero yo no quiero que crezca 2 metros. Yo lo quiero mantener pequeñito. Este es el manzano que está detrás. Y nada, voy a regar. Y a una rutina de hoy. La rutina que os gusta de, ya digo, comida hoy, súper fácil. Hoy la comida es el cuscús, así que luego os enseñaré la cena. Que bueno, la cena hoy son hamburguesas, pero voy a hacer el pan de hamburguesas. Lo único que me voy a currar un poquito, eso es la cena. Pero es que hoy tienen actividades extraescolares.
Por la tarde a Martí lo voy a llevar al parque, bueno, no al parque, lo voy a llevar a la piscina. Vamos a aprovechar todavía estos últimos coletazos, que hoy ya esta mañana estaba fresquita la mañana. Si estábamos a 23 grados, entonces, a ver, que no es que haga frío, pero sí que verdad, ya se va notando un poquito. Entonces, después de comer, Guillermo se irá con los niños a fútbol y yo me voy a ir con él a la piscina. Aprovechar un poquito la tarde, que aprovechar todavía que todavía se puede uno bañar en la piscina. Porque nada, en poco, no es que haya frío aquí, pero a lo mejor ya para estar en la piscina por la tarde no hace tan buen tiempo, entonces vamos a aprovecharla. Y eso, y la cena pues va a ser hamburguesas, que hoy le he cogido hamburguesas y voy a hacer el pan ahora, que lo voy a dejar hecho, el pan de hamburguesa. Y luego por la noche pues una hamburguesita con queso, un poquito de ensalada y tomate, y eso es lo que van a cenar. Así que nada, me voy a poner a regar las plantas. Y eso, os he colocado, me levanto por las mañanas diciendo voy a hacer un montón de cosas, no sé si os pasa a vosotros, voy a hacer un montón de cosas hoy. Y resulta que en la media de cháchara con mi hermana he ido a recoger los libros de Alexis al instituto. Ya los he forrado, bueno, los tengo ahí preparados, ya forrados. Nos hemos parado con una amiga, estaba la muchacha tomando café. Y nos hemos parado, digo, vamos, la muchacha sentada y toma. Y nosotros, no, que tengo prisa, que tengo que ir a recoger los libros. Total, que de pie allí hemos estado como 40 minutos, que no podemos haber sentado, haber tomado un café. Pero nada, de pie, corriendo, después a por los libros, corriendo para casa, no sé qué. Y digo, y al final, ya casi es la hora de ir a buscar a los niños. Y lo único que he hecho es el cuscús. He recogido las camas, eso sí, he hecho las camas, he recogido el baño, he fregado. Pero de cosas así que quería hacer, ir a varios sitios y tal, nada. Esto me suele pasar a menudo. Cuando digo que voy a hacer un montón de cosas, luego siempre sale algo que no me da tiempo a hacerlo y me quedo sin hacerlo. Supongo que es lo que nos pasa a todos. Nada, voy a hacer pan, que en este caso voy a hacer solo de espelta, para la hamburguesa de espelta. Y para la cena ya, para tenerlo preparado para la cena, para después ya olvidarme y venir y hacer nada más que las hamburguesas, que yo las meto ahí en el horno. Y que queremos hacer tantas cosas que al final el día se hace corto, se hace muy cortito. Ahí lo queremos ir a un sitio, a otro, no sé qué, pero es que sí que quiero ir a varios sitios, que quiero ir. Y pues si alguna mañana puedo, que quiero grabar unas cosillas que os enseñaré. El pan es súper fácil, 300 mililitros de agua, 1/2 kilo de espelta. Aceite y azúcar que le he puesto dentro, azúcar o miel, azúcar moreno en este caso, aceite, le he puesto 1/2 kilo encima y un poquito de sal y nada, y ya lo meto en la panificadora y se hace solo. Cuando ya pite, le voy a hacer solamente la masa. Cuando pite ya pues hago los bollitos y los dejo que se empujen. Y para hacer los últimos coletazos de calorcillo, bueno, que aquí todavía dura hasta octubre, noviembre, pero bueno, para bañarnos un ratito en la piscina, comer un helado, que sí, Martín, y el Martín está esperando su super helado que has pedido. ¿Cuál? ¿Uno grande grande? ¿Y te lo vas a comer? ¿Sí? ¿Todo, todo? Vamos a ver si te lo comes, ¿eh? ¿Es tuyo? ¿Eso es para ti? ¡Madre mía! ¿Eso está bueno? ¿Está bueno? ¿Sí? Tiene buena pinta, ¿eh? Claro, lo que tú quieras, cómetelo. Está bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Madre mía, acaba de llegar un robot del espacio. Mira, hazlo así. Dile, aléjate. Ven. Ahora dile que venga, así dile. Ven. Ven. ¿Cómo baila? ¡Ole! Mira. Mira los ojos. Se va para el Ale. Para el Axel. Baila con el Mati. Oh. El Mati está flipando con el robot. ¿Eh? ¿Qué hace el robot? Se te pilla. A ver, mira, ahora vamos a decirle. Ven. Mira, dile, ven. Ven, viene para acá. Y ahora le dice que se aleje. Oh. Aléjate. Oh. Oye, 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 oye. ¿Dónde dice? Ahora dice. Está Mati, está bailando. Lo tenéis, es una colaboración. Y mira, tiene su mando y tiene, pues eso, modo puedes de música, lo podéis grabar, incluso le ponéis a moverlo para que baile.
se queda grabado y cuando le dais a demo, pues baila el baile que le habéis hecho. Está muy divertido, la verdad, que a ellos les ha gustado mucho. Y bueno, tiene pues, varias cosillas. Os voy a dejar abajo el enlace por si a alguien pues, le ha gustado. Ahora que llegan muchos cumpleaños y demás para los peques, pues bueno, pues es una opción. Está bastante bien, ¿no? A los míos les ha gustado mucho. Os dejo abajo los enlaces y todo por si alguno quiere.